verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Gol del Manchester City. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón te doy, Fernando. Realmente ha sido un centro fenomenal para un cabezazo. Se puso el traje de gala. Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10. Gabriel Jesús. Que será un verdadero combate futbolístico. Dos equipos que tienen mucho por demostrar. No se alejen de sus pantallas en instantes. Manchester City enfrentará a Liverpool. Como antesala de la temporada que se viene, hoy tenemos un partido de preparación maravilloso, pero igual pelean por algo. La Community Shield, dos equipos que se han preparado con mucha seriedad para este gran trofeo. Tenemos al Manchester City, chocará contra el Liverpool. Esto está por comenzar. La verdad es que ganar la FA Community Shield va a ser importante, pero bueno, se han preparado muy bien los equipos. A ver, de esa preparación, ¿quién saca los mejores frutos? Este es el primer partido importante de la temporada, con un trofeo en juego y los dos equipos que van a salir a ganar. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. Nicolás Otamendi trabajará junto a Piqué, que tiene su oportunidad de defensa. Sterling saldrá con Leroy Sané en la mitad del campo. Arriba estará Kevin Gameiro. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Thank you for attending Wembley Stadium. Enjoy the game. Ahí están levantando la copa y se la merece. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora
queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Giorgino Wijnaldum. Acá con el trabajador. Ahí arriba, Marito, nadie los ha cerrado y en Londres llueve a cántaros. En el London Stadium estamos, pero no ha frenado esta lluvia la llegada de los hinchas. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Qué día para inaugurar, ¿no? Se juega en el primer partido de la temporada en la English Premier League. El West Ham United contra el Manchester City. Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos. Proyectos hay muchos. Objetivos lo veremos a medida que vaya transcurriendo la temporada. Si ustedes son de los que leen los partidos a partir de las formaciones, pues bueno, pueden empezar a tomar una almohadita y a dormirse. Este equipo va a arrancar metido atrás. Los equipos dicen que se hacen de atrás para adelante, pero este equipo parece que se quedó con la intención de defender ahora. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Ederson, Santana en el arco. Piqué trabajará junto a Nico Tamendi en la defensa. Sterling saldrá con Leroy Sané en la mitad del campo. Arriba estará Kevin Gameiro. Marito, el placer de ver al Manchester City. Hasta hace unos años los ciudadanos vivían a la sombra roja del Manchester United. Bueno, fíjate que antes de que llegaran las inversiones de los Emiratos Árabes, el City... Bueno, Mario, termina el primer partido de la temporada. ¿Será señal de lo que se viene? Cuando empezás con el pie derecho, muy bueno, ¿eh? ¿Algo que podríamos agregar sobre la actuación del Chino Silva en este partido? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Kevin Gameiro. Silva. Gol del Manchester City. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Gol! ¡El City! ¡No, qué diferencia! ¡Rakitic lo define! ¡Pega en el palo! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Rakitic. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota!